¿Cómo estás, Raquel? Qué bueno que hayas decidido venir. Pensé que venía. Sí, pero pensé que a lo mejor podías cambiar de opinión. Yo nunca cambio de opinión, Iván. Está todo muy bonito, te felicito. Lo lograste. Ni yo mismo puedo creerlo. Felipe, ya le hablaste a los abogados que te encargué. Es gente muy profesional, muy competente. Ya los contacté, Raquel, pero... Bueno, todos están de acuerdo en que la situación de Iván es muy difícil. Es un crimen que no alcanza fianza el tráfico de drogas. Tenemos que encontrar una salida, Felipe. ¡Una salida! ¡Ay, esto! Ay, disculpe, Raquel. Ya te paré la correspondencia. ¿Y qué pasó? Ay, disculpe. Seguramente están haciendo algo importante y yo... Fernando. Cierra la puerta. Es algo importante y es mejor que tú lo sepas. Iván está preso en la Policía Federal. ¿Qué? Sí. Nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Encontraron droga en el avión y como Iván era el responsable del vuelo, se lo llevaron. No, Iván no está loco para hacer eso. Por supuesto que no. Pero las cosas están muy complicadas. Y la situación tiende a empeorar conforme pasa el tiempo. Ay, Dios mío, no lo puedo creer, Iván preso. Imagínate a Bruno y a Octavio cuando se enteren. No, ni me digas. Tranquilo. Alguien tiene que decírselos. Por la televisión se pueden enterar con el escándalo que están haciendo sobre este asunto. ¿Y quién va a tener el valor para decírselo? ¿Quién? Ay, Mercedes. ¿Cómo es posible que haya pasado una desgracia como esta? Pasa. Octavio. ¿Cómo estás? Parece que el mundo se nos hubiera caído encima. Uno nunca piensa que va a vivir para ver a un hijo pasar por eso. ¿Cómo te enteraste, Raquel? Porque yo estaba allá. ¿Dónde? ¿En el médico? No, estaba en el aeropuerto, lista para abordar cuando... ¿Pero en el aeropuerto? ¿De qué estás hablando, Raquel? ¿Cómo? Ustedes no lo saben, ¿verdad? No se han enterado. Ay, Dios mío, pensé que ya lo sabían. Vine a darles esta noticia justo en este momento tan terrible. ¿Mi hijo preso? Mi hija enferma. Tienen que tomarlo con calma. Yo estoy segura que esto es un error. No es un error. Los médicos lo confirmaron. Perdóname. Tiene razón, yo estaba hablando de Iván, pero... Mercedes, ¿qué te puede importar Iván en estos momentos? Te equivocas. Me importa y mucho. Iván es como si fuera mi hijo. ¿Qué ver a mi hijo? Calma, Octavio, calma. Ahora Mercedes te necesita mucho. ¿Ya se lo dijeron a Fernando? No. Octavio pensó que era mejor que hablara con Santiago. Es una buena idea. Ese muchacho es muy centrado y les puede dar un buen consejo. Y bueno, con respecto a Iván, tenemos que hablar con Bruno. Bruno. No sé cómo reaccionará ese muchacho con esta bomba. Bueno, si ustedes quieren, yo puedo hablar con él. Creo que puedo convencerlo de que todo esto no es más que un error. Tenemos que hablar de algo un poco delicado. Pero yo sé que tú vas a entender muy bien porque eres un muchacho que tiene unos ojos muy bonitos y es muy inteligente. Pero, ¿de qué tenemos que hablar? Antes quiero saber si confías plenamente en mí. Claro que confío en ti. Eres mi amiga, ¿no? Raquel. Deja que yo me encargue. Yo hablo con él. Soy su madre.
pasando aquí, ¿eh? Yo no hice nada. Tú no hiciste nada, Bruno. Mira, Leila, yo solamente estaba tratando de... Por favor, Raquel, no te preocupes. Yo hablo con él. Está bien. Bruno, no te olvides. Somos... amigos. Sí. Y puedes contar conmigo siempre. Gracias. Con permiso. De visita, señor Iván. Hola. Raquel. ¿Qué viniste a hacer aquí?